Muy buenas, querida comunidad. Soy Mahonre y yo espero que estén muy bien. Gente, soy nivel 10 y estoy volando, y no es ningún tipo de hack, sino es una recomendación para ustedes, ya que se activaron las invasiones primigenias y la pregunta más grande de la comunidad es: ¿a qué nivel puedo ir a estos eventos? Lo vamos a responder acá, gente. Como también voy a responder si necesitan haber precomprado Dragonfly para jugar este contenido a partir del 15 de noviembre, que es la segunda parte del preparche, que ya está activo, gente, debe estar activo. Todos deben estar leveleando a partir de mañana. Vamos a resolver esas dudas. Sin antes decirles que necesitan participar del sorteo de Dragonfly por una edición normal. Se llevará a cabo el 28 de noviembre. Para ellos tienen que estar suscritos, dejar like, comentario y compartir, y ya estarían aptos para participar. Lo segundo, gente, saludo especial a Jayco y a Circa. Muy especial saludo, y tengo un enlace para reclutar a jugadores nuevos. Así es, gente, el enlace para reclutar a jugadores nuevos. Sé que van a venir mucha gente a jugar Dragonfly, y pues voy a dejarle en la caja de comentarios por si quieren que los reclute y los ayude dentro del juego. Dicho esto, empezamos, gente, con el video, porque hay muchas cosas para hacer en este evento, segunda parte del preparche. No voy a tocar todos los detalles porque ya tengo video, pero sí me voy a enfocar en las invasiones, recomendaciones, a qué nivel puedo ir y todas estas dudas que expuse en la primera parte del video. Primero, estoy dentro del juego. Estos son los servidores privados. Para cuando vean esto, es hoy mismo, mañana empieza este evento, y soy nivel 10, gente. ¿Y por qué tengo montura? Pues no es un hack, simplemente porque me han dado esta habilidad opcional. O sea, yo me acabo de crear el personaje, se los voy a enseñar aquí. Me he creado este personaje a nivel 10, que es un mago. A nivel 10 entro al juego, me creo el personaje porque es raza aliada, y ya me dan la misión de abordar el segunda parte del preparche, las invasiones primigenias. Estoy en la horda, como pueden ver, y pues primero he hablado en el Valle de la Sabiduría con Eva Cuerno, y me ha dado esta habilidad para montar un dragón. Y no es un hack, sino que tengo que completar las misiones del preparche. Estas misiones que son, me van a tomar 2 minutos estas misiones, para yo poder ir a las Islas Dragón. No a las Islas Dragón. Esta es otra duda, gente, que quería tocar. Primero, no vamos a aliviar al 70 a partir de mañana. El nivel máximo es 60, porque las Islas Dragón no se aperturan mañana, sino el 28 de noviembre, que quede claro. Segunda duda, ¿puedo ir a partir de nivel 10 a hacer las invasiones primigenias? De hecho, lo adelanto, aquí está. Aquí tenemos invasiones primigenias, aquí también. La más cercana para mí es los Baldíos del Norte, en Cráter de Ungoro, que voy a tener que tomar vuelo. Y si soy nivel 10, no recomiendo hacerlo. Recomiendo quedarme aquí en Kalimdor. Y obviamente para la alianza va a ser lo mismo. Vamos a tener una invasión cerquita a Ventormenta. De hecho, la primera guía que hice del preparche fue de la alianza. Se las dejo aquí para que la puedan ver. En la alianza nacemos, si no es una raza leal, nacemos en otra zona, pero tiramos piedra de hogar o nos dan un portal para Ventormenta. Y en esta invasión en las tierras inhóspitas vamos a hacer a levelear si somos nivel 10. ¿Por qué? Porque a nivel 10 solamente podemos caminar. ¿Sí? Con esta habilidad no es que me vaya a ir hasta volando acá, porque tengo que ir caminando los Baldíos del Norte. Simplemente esta habilidad del Draco es para completar justamente las misiones del evento del preparche, que son unas misiones sencillísimas, ¿no? Una misión tan igual para la Alianza como para la Horda, y pues vamos a encontrar, nos tenemos que bajar de la montura aquí para hablarle a este Dráctir e indicarle que estamos listos para el evento de las invasiones. Me falta entregar una misión más aquí, que la voy a ir a hacer, y ya podemos ir a levelear. Otra noticia muy importante que vengo a aclarar es que no necesitamos precomprar Dragonfly para ir a las invasiones primigenias. Así es, gente. Para equipar a todos mis personajes que son nivel 60, que están bajos de equipo, no necesito haber precomprado me atoro, Dragonfly. Solamente necesito tener suscripción al juego, y ya voy a poder loguear en los servidores en vivos para hacer todo este contenido. Obtener una mascota de legado, armarme a nivel 252, entrar a la mazmorra de
Uldaman para farmear objetos 278. Es una mazmorra normal que se puede repetir todo lo que ustedes... Se puede repetir mil veces para que ustedes puedan armar equipo de 278 a sus personajes y con las motas 252. Lo repito, no necesitan haber precomprado Dragonfly para esto. Si necesitan, si quieren crear un Dractyr, si necesitan haber precomprado, así es, Dragonfly. Si quieren crear un Dractyr como este que está aquí, pues sí van a necesitar Dragonfly. Y los Dractyr, tengo un video y una guía que hice en donde nacen, que es el confín del exilio. Tienen una cadena de misiones muy épica y salen a nivel 60. Y pues con los Dractyr también vamos a llegar a las zonas capitales para poder armarnos, hacer Uldaman y hacer las invasiones. Pero si quiero hacer ese contenido, sí necesito, gente, tener Dragonfly precomprado para el Dractyr y para su nueva zona de inicio. Para todo lo demás, solamente necesitan tener suscripción al juego. Nada más, gente. Y si son nuevos, no olviden que tengo el enlace para que puedan crearse su nueva cuenta de WoW o regresar a WoW mediante este enlace, y pues estaremos siendo amigos en BattleTag y poder compartir algunas misiones y algunas mazmorras con ustedes. Así que, muy importante, vayan a ese link que está en la caja de comentarios. Ya voy a entregar las misiones por el lado de la Horda. Son misiones bastante sencillas, como ir y hablar con alguien, como lo pueden ver en pantalla. Son dos misiones las que voy a entregar acá. Ojo, soy de nivel 10. Y acá va a salir nuestro amigo Khadgar, spoilers. Hay dos cinemáticas que están encriptadas en el preparche, que no salen, que parecen que van a estar buenísimas. De hecho, para la gente que no tenga Dragonfly, la voy a subir al canal mañana, así que atentos. Una vez que completemos esto, vamos a tomar la misión, todas las misiones que hay acá. Esta es para la mascota y esta es para armarnos. Este NPC, como lo digo, ya lo enseñé en la alianza, pero lo enseño en la Horda, nos va a dar equipo, pero a nivel 60. No es equipo que rescala, gente, ojo. No me va a rescalar este equipo al nivel que tenga, es a nivel 60. Y pues también voy a tener bolsas de 20 casillas por 5 motas. Esto está genial, gente. Bolsas de 20 casillas que más o menos están 1000 de oro, pues me voy a ahorrar oro. Ahora sí, ya completé todas las misiones y como pueden ver, se me han aperturado las invasiones primigenias desde hace un rato ya que completé las misiones. Si no completas las misiones, no vas a poder ver las invasiones primigenias, así de simple. Es por eso que no puedes ir a nivel 1 ni a nivel 2. Puedes ir a partir de nivel 10. Y ahora logueo con el otro personaje que lo tengo matando bastantes. De hecho, acá antes de desloguear tengo que ir a pie. Por eso es que recomiendo ir a la más cerca y mantenernos por estos niveles para subir de nivel. Se sube muy, muy rápido de nivel. La otra noticia y apartado que quería comentar muy importante. Se ha hecho la reducción de niveles del 50 al 60. Y les voy a poner aquí una pantallita. Mientras logueo con el personaje que lo tengo leveleando. Acá está, la pantalla, la tabla de reducción de niveles. Del 50 al 60 se ha reducido hasta en un 75%, gente. Antes necesitábamos para subir del 50 al 51 208.900 puntos de experiencia. Ahora 47.000. Es un 75% de reducción. Y por tal, pues vamos a poder levelear en estos eventos del 50 al 60 de 1 a 2 horas 10 niveles. Gente, se volvieron recontra locos. Recuerdo este evento para los que estuvieron en Legión. Yo subí en Legión más o menos unos 6-7 personajes. Habían las invasiones. Las invasiones era el mismo efecto, gente. Subíamos rapidísimo y ahí se subía hasta nivel 70. O sea, un nivel bastante, bastante loco. Entonces, ya estoy en una invasión. Como pueden ver, los bichos no están muy fuertes que digamos. Y el que nos va a dar más experiencia siempre es por hacer los bichos del costado. Por hacer estos élites de acá. Y el bicho del medio nos va a dar menos experiencia, pero vamos a subir súper rápido. Que si tenemos equipo, equipo y algunas consumibles para no morir durante estemos leveleando, muchísimo mejor. Así que esto es todo lo que les quería comentar. Las invasiones se vienen con todo. ¿Qué haría yo una vez que logueé en el preparche? Que el reinicio va a ser de 8 o 9 horas. Pues me pondría a full con los alters. Ya que puedo venir desde nivel 10.
hasta nivel 20, 30, 40, obviamente niveles más arriba de nivel 10, pero ya dejaría de hacer todo las que estaba haciendo, mazmorras, cronoviajes, las expediciones insulares, para venirme aquí estos 13 días. Del 15 al 28 de noviembre tenemos este evento y tenemos que aprovecharlo a full para subirnos personajes a nivel 60, para armarlos, y si tenemos tiempo para ir a Uldaman para tener equipo 2-7-8. Gente, muy 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 OP este preparche, recién inicia el preparche para mí. Espero verlos a todos dentro del juego. No olviden de participar del sorteo de este mes. Y sin más, estén bien, gente. La verdadera pregunta es, ¿por qué cosas vale la pena luchar? ¡Por la Alianza! Cualquiera que sea tu batalla, nunca lucharás solo.